El secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz, ha generado conmoción en el mundo del fútbol. Liverpool, a través de su entrenador el alemán Jürgen Klopp, dijo al término del partido que ganaron 3-0 este domingo: "Lo mejor que podíamos hacer es ganar el partido por nuestro hermano. Jugamos este partido en las circunstancias más difíciles que nunca he experimentado. Después de más de 1000 partidos, crees que lo has vivido todo, pero esto no va sobre nosotros. Todos rezamos para que estén bien. Lo único que podemos hacer es luchar por nuestro hermano, y eso fue lo que sus compañeros hicieron. Lucharon por él", dijo el estratega. El portugués Diego Jota le dedicó el gol que marcó al Guajiro, levantando la camiseta número 7, la que porta naturalmente el jugador nacido en Barrancas, La Guajira. Entre tanto, los dos duelos disputados el domingo por la Selección Colombia Sub-23 masculina en los Juegos Panamericanos y la de mayores femenina en un amistoso le rindieron un sentido homenaje a Lucho, mostrando la camiseta que habitualmente utiliza en la tricolor el delantero que atraviesa un duro momento. Figuras del fútbol colombiano como James Rodríguez, Radamel Falcao García, entre otros, han posteado mensajes en sus redes sociales brindándole el respaldo a Luis por su situación actual.